Good evening, everyone. Good evening. Hello, hello. ¿Cómo Good estás? evening, teacher. How are you? How are you? Not Fine. bad. I'm fine. Fine, happy, sad, tired, sleepy, con hambre. What can you tell me? ¿Qué me pueden decir? Con hambre. No, no creo. Ya vas a las 10, mi ahí. Sin comer, no creo que haya comido. No, Tengo no, un poco de sueño. un poco de sueño. No, Hay que comer, carajo. hay que comer. No les creo, mire. Yo no duermo desde ayer. No recuerdo. Yo como ya casi 30 horas sin dormir. No, 30, no. Como casi 40 horas sin dormir. Se le nota en la cara. ¡Ey! Ok, es posible, sí. Dice aquí, hello, I have problems with the signal. Ok, está bien, está bien. Fresco como una lechuga, el teacher. Yes, exactly. Yes. I went to a wake yesterday. Yo voy a tarea porque me tiene que wake. To a wake. Yes, last night. Dice, good evening. No puse atención. All right. Thank you guys for joining. Gracias por estar acá este día, miércoles. Ya casi concluimos el módulo número uno. Ok. Teacher, No ahí él sé. escribió en el chat. ¿Alguien? Pero vamos a ver. Escribió en Dice el ahí. chat. No aparece nada. No sé. Ah, sí, aquí sí. Empecé aquí en el WhatsApp. Sí, aquí estoy viendo, ya lo leí. Sí, de Henry. Leí el de Henry y el de Christian. Yes. Les comentaba que este día, bueno, mañana es el último día del módulo número uno. Aún no se sabe cuándo será el módulo número dos. Pueda que, bueno, casi siempre dan una semana de pausa o dos máximo. Y a veces tres. A veces tres. Pero que sean tres, no creo que suceda. Lo más común es una semana de pausa para el papeleo y la siguiente semana se reanuda el módulo número 2. A más tardar 2 semanas por algún inconveniente con alguno o dos alumnos que no que esté ahí un poco lento el proceso, pero lo más común es una semana para poder seguir. ¿Ok? Así que ya saben. Y entonces, para eso, les digo lo siguiente. Este día es el último para poder actualizar o concluir los ejercicios de la plataforma, todos, la sección 1, 2, 3, 4 y 5, incluyendo el examen medio que aparece en sección 2 y el final que aparece en la sección número 5. ¿Ok? Porque ese informe o esos datos van a ser enviados a INSAFOR mañana a las 8. Yes. El último día, sí, es mañana, el último día, así es, pero el informe se envía mañana mismo en la mañana. Por eso se pide que se haga este día o máximo o hasta más tardar este día. Sorry, people, lo siento mucho. Porque están atrasados, así que por favor, pónganse al día este día para que no tengan ningún problema, porque la plataforma es prácticamente uno de los máximos requisitos para poder seguir en el siguiente módulo. ¿Y es? ¿Alguna duda con respecto a eso? Hice una consulta. Y dígame. Ya en el segundo módulo, se puede hacer igual que en el mismo, me refiero acerca de la plataforma, en que podemos ir avanzando, avanzando, o hay que esperar cada clase. Se puede avanzar sin ningún problema. Lo más recomendable, sí, es avanzar. Pero lo más recomendable es la clase y luego los ejercicios para poder saber de qué trata el ejercicio.
porque a veces hay un tema que no comprendemos muy bien y hay que esperar la clase. Pero tenemos la ventaja que ahí están los videos en la plataforma también para poder más o menos entender de qué es el tema o de qué trata el tema. Así que pueden adelantarse si no hay ningún problema con eso. Pueden adelantarse. Thank you, teacher. Dice, good evening. Ok, no. Relax, relax, Francesca, no hay problema. Lo último dice. No, aún no, aún no. Me acabo de conectar. Estaba en otra sesión, vine para acá a las 9 y 5. Acabo de entrar. Yes. All right. ¿Más preguntas con referente a la plataforma? ¿No? No, solo una pregunta, teacher. Con Dígame. respecto al módulo 2, enviamos la información, pero no me han contestado o Sí. simplemente no van a llamar. Sí, les van a llamar. Les van a llamar. Okay. Yes. Okay. Les van a llamar. Puedes hacer ya la ¿Preguntas? ¿Cómo es? Ahorita. Ya. No, ok. Let me take attendance. Espérate, quiero ver qué dice la página. Vaya, ya. Vale, ahí está, eran 250. ¿Qué pago, Mauricio? Let me do this. Alba, no. Ana María Sigüenza Fuentes. Presente. Thank you. Brian Alberto Rodríguez Maravilla. Celia Edith Privado Sánchez. Celia Edith Privado. Cristian Alexander Zelaya. Presente. Celia, right? ¿Dónde está Celia? No la veo. Presente. Ah, ya la vi. Cindy Alicia Hernández Cornejo. Presente. Thank you. Daniel David Contreras Vanegas. Presente. Thank you. Diana Verónica Morales Pineda. Presente. Thank you. Elías Salvador Amaya Paredes. Presente. Yes, thank you. Emily Tatiana Asturias Álvarez. Francesca Raquel Franconi Maravilla. Presente. Thank you. Gabriel Isaí Cárcamo Sánchez. Presente. Thank you. Hazel Giselle Hernández Medrano. Presente. Thank you, Hazel. Henry Isaías Hernández Cervellón. Está manejando, dice. Presente. Yes, thank you, thank you. Eliana Elizabeth Gómez Gómez. Presente. Thank you, Jacqueline Elizabeth Orellana Echeverría. Presente. Yes, thank you, Yasmín Elizabeth Echeverría García. Presente. Thank you, Jimena Patricia Ramos Mazzini. Presente. Thank you, Lourdes Marisela Ayala Campos. Presente. Thank you, Mauricio Alexander Acevedo Velázquez. Presente. Thank you. Raquel Abigail Meléndez Deras. Presente. Reina Arelí Alas López. Presente. Thank you. René Amílcar Alizad Sánchez Barriere. Presente. Thank you. Rigoberto Antonio Lara Molina. Presente. Thank you. Valeria Alicia Ramos Mazzini. No. And Suseli Presente. Daniela. Oh, ahí está. Sorry. And Suseli Daniela Escobar Enríquez. Okay. Very good. People, thank you very much. Dice, sí, Cristian, sí, Cristian. Thank you, thank you. All right, let's begin with this. Right here. Work power activities. Over here, we have, tenemos
We have 16 activities, 16 actividades, or 16 verbs, o 16 verbos. Excuse me. Let me read them to you quickly. Play tennis, ride a bike, run, swim, take a walk, dance, drive, go to the movies, shop, read, study, watch television. Again, play tennis, ride a bike, run, swim, take a walk, dance, drive, go to the movies, shop, read, study, watch television. All right. Ahora, vamos uno por uno repitiendo después de mí. Play tennis. Play tennis. Play tennis. Play tennis. Play tennis. Escuchen esta. Ride. 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 Con D al final. Ride. 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 Ride a bike. A bike. Ride. Okay. A bike. Ride a bike. Ride a bike. Okay. Run. 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 Over here, it is not run, no es run. Recordemos, remember, sometimes the letter U is pronounced as an A. En muchas ocasiones, la letra U se dice como una letra A. Aquí aplica el caso, es run, no es run, es run. Run. Right? Run. Very good. Let's continue. Swim. 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 Con M. Swim. 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 Yes. Esa W swim. Que está ahí, esa W que está ahí, se pronuncia como una U. Su. Swim. 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 No le des mucho porque hace una masa y después la bota. Solo dale un pedacito. Oh, no. Okay. Take a walk. 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 Dance. 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 Tenemos también drive. Drive. Esa es una B con vibración. Drive. 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 Luego tenemos go to the movies. Go to the movies. Go to the movies. Go to the movies. All right. Go to the movies. Or you can say las palabras, las primeras, go to, las podemos combinar y podemos decir go to. Go to. Go to the movies. Go to the movies. Go to the movies. Go to the movies. Algo así, miren. Lo puse en el chat. Go to. Go to the movies. Go to the movies. Okay. Go to the movies. Hay dos opciones. You have two choices or two options. You can say go to the movies or you can say go to the movies. Cualquiera está correcta. Let's continue. Shop. 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 Okay. Shop. Shop. Read. 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 Okay. Then we have study. 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 Listen. Study. 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 Okay. Watch television. Watch television. Watch television.
Watch television. Muy bien, muy bien. Watch television. Ahora, repasemos uno por uno. What do they mean? ¿Qué significan? What do they mean? Play tennis. ¿Qué significa la acción o el verbo play? Play. Jugar. Jugar. Ok. Yes, yes. Play tennis en este caso significa jugar. En otro contexto, por ejemplo, si yo digo I am playing the piano. Está tocando el piano. Exactly, exactly. Entonces, también play significa tocar, con referencia a music instruments. Now, ride a bike. ¿Qué significa ride a bike? ¿Montar en bicicleta? Yes, montar o andar en bicicleta, exactly. Run. Correr. Thank you. Swim. Nadar. Nadar. Thank you, right, right. Take a walk. Caminar. Thank you, Christian. Yes, Christian, así es. Take a walk, dijimos. Caminar. Caminar. Ok, tomar una caminata o básicamente caminar. Dance. Bailar. What about dance? ¿Dijeron? Bailar. Bailar. Bailar, exactly, exactly. Drive. Conducir. Manejar. Manejar, conducir. Manejar. Right, right. Go to the movies. Ir a ver películas. Okay, ir al cine. Go to the movies, go to the movies, ir al cine o ir a ver películas. Yes. All right, shop. De compras. Compra. Shop, comprar, yes. Yes. Read. Leer. Leer, right. Study. Estudiar. Watch. Televisión. Muy bien, muy bien. Ahora, quiero que hagamos lo siguiente. Vamos a volver a repasarlos, pero esta vez vamos a agregarle, yo diré el verbo y usted va a decir la forma de ese verbo en ing. Right? Do you understand? ¿Entendemos? Yes. Yo diré el verbo y usted va a decir ese mismo verbo, pero con ing. Play. Playing. 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 Right, right. Yes. Ride. Riding. Riding, riding, right. Run. Running. Running. ¿Qué les dije? La U es. Running. 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 Swim. Swimming. Swim. Take. Taking. Taking. Pero vamos a agregar para acá. Hace una pausa. Que se vea mejor así. O se mira mejor. No, ¿verdad? Así se mira mejor. Ahí está playing, riding, running. Swimming, we get. Taking. What about dance? Dancing. Okay, yes. Dancing. Drive. Driving. 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 Drive, driving. What about go? Going. 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 Shop. Shopping. 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 Read. Reading. Reading. Study. Studying. Studying, right? And watch. Watching. 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 Okay, muy bien, muy bien. Give me a second, dame un segundo. Thank you.
Ok. Sorry. Ahora quiero que veamos lo siguiente. Quiero que notemos alguna diferencia o algo que hemos agregado en algún verbo con ing. ¿Pueden ver alguna diferencia o que hemos agregado algo en un verbo? Un ejemplo en swim. Ajá. Swimming hay doble M. Ah, okay. Igual en shop. En room también. Run. Ajá. Solamente en estos. En dry cambia la, la E por la ING. Ok, así es. También sucede con las siguientes palabras. Perdón, aquí un cambio de color. Primero acá, enfoquémonos en running, swimming and shopping. Si ustedes pueden notar acá, le he colocado a running una extra N, a swimming una extra M o una N, una M de más. Y a shopping otra o una P extra. ¿Alguien sabe por qué? Does anybody know why? ¿Alguien sabe por qué? Es una regla gramatical del inglés, dicho. Ok. ¿Alguien sabe esa regla? ¿Alguien la sabe? ¿No? No. No. Es una regla bastante sencilla, que se las explico rápidamente. Súper, súper sencilla. Dice, duplicando la última letra cuando agregamos ING. Doubling the last letter when adding ing. Tenemos el verbo ahí, run. Aquí lo he colocado, run. Ahí lo pueden ver. La famosa regla es la siguiente. Ok, no. Perdí el estornudo. So it will be C, sorry, C. Esa que está acá es la regla. C, V, C. ¿Qué significa esa C, esa B y esa otra C? Consonante, vocal, consonante. Consonant, vowel, consonant. Si está ese componente o esa terminación de CBC en una acción o en un verbo, cuando agregamos ING, solo cuando agregamos ING, cuando agregamos ING, duplicamos la última letra. We double the last letter y sería de esta forma el resultado. Running, con doble N. También teníamos en el libro swim. Swim es nadar, ¿ok? Observen. También está W, I, M. Ahí está la C, C, B, C. Consonant, vowel, consonant. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Agregamos o duplicamos la última letra, en este caso es la letra M. Ahí está, swimming. Swimming.
Run and swim. También teníamos el verbo shop. Shop. La palabra hop. Hop. Stay. Ahí está, CBC también aplica la regla. Y hacemos lo mismo. We do the same. Shopping. There you go. Ok. Ahora, denme un segundo. Ahora. Tenemos tres excepciones. We have three exceptions. Las excepciones son las siguientes. Ahí están. We do not double the last letter when the verbs end in X, Y, W. No se duplican los verbos o la última letra, no verbos, cuando estos verbos concluyen en X, Y, y W. Aunque el verbo tenga la consonante, vocal consonante, no se puede duplicar la X, la Y o la W. Por ejemplo, tenemos acá el primer verbo play. Play tiene la L, la A y la Y. Play al final. L, A, Y, ahí está la combinación CBC. Pero como dije, la Y o la Y no se puede duplicar. Right? Yes. Very good. Preguntas. Any questions? Todo bien. All right, all right. Ahora haremos lo siguiente. Teacher. Yes. También pude notar que cuando escribió try, reemplazó la E por la ING. Yes. O sea, le quitó esa vocal. Yes. Ok, déjenme, les muestro acá rápidamente también. Con respecto a about verbs that end in E, con respecto a verbos que concluyan en E, observen take, give, drive, dance, what else? No recuerdo, bueno, solamente estos cuatro. Haremos lo siguiente, take, give, drive, dance. To add ing, or when we add ing, we need to remove the e. Para agregar ing, tenemos que eliminar la e, o más bien cambiar la e por i y luego agregar ng. De la siguiente forma: taking, giving, driving, dancing. All right? Tomando, dando o regalando, conduciendo o manejando, y por último, bailando. Yes. Se remueve la letra E. Así es. Regresemos acá entonces. ¿Más preguntas? No. Ok. Haremos lo siguiente. In the chat, vamos a escribir, vamos a elegir un verbo. We are going to choose any verb. Vamos a elegir cualquier verbo de los que están acá. Son 16. Okay. Ustedes pueden elegir cualquiera, de que ustedes quieran. Y van a escribir un ejemplo con I am. Ahí lo puse en el chat.
Y haremos otro ejemplo escogiendo otro verbo, el que ustedes gusten, with con negativos usando tercera persona. Ahí le puse un ejemplo, Marlon is not. O Nubia, oops. O Nubia is not. Pueden cambiar el nombre, no hay ningún problema, lo pueden cambiar, sí. Y tienen que agregarle un complemento, ¿ok? Sería de esta forma. Déjenme les doy un ejemplo de cómo lo haríamos o de cómo lo van a hacer. I am taking a walk. I am taking a walk. Estoy tomando una caminata o estoy caminando. I am taking a walk. Ahora puedo elegir a Marlon o Nubia o cualquier otra persona y yo voy a decir, and I can say, my baby, mi bebé, my baby is watching television. Mi bebé está viendo televisión. Sorry, el negativo era, perdón, perdón. My baby is not watching television. Okay, mi bebé no está viendo televisión. All right? So, you are going to write or you're going to come up with two examples, dos ejemplos, uno con I am en afirmativo y otro usando tercera persona, ya sea una mujer o un hombre, pero en negativo. Recordemos, estamos con ing o presente progresivo, ¿ok? Con ing, todos los verbos, y traten de agregarle un complemento. No solo digan, I am swimming. I am swimming. No, dígame otra cosa. I am swimming in the competition. I am swimming in the river. I am swimming with my family. ¿Ok? I am running. I am running in the park. I am running on the street. I am running with my friend. Entre muchos más complementos. Iniciemos en este momento. Escríbanlo y luego lo vamos a practicar. Si ustedes gustan, pueden mandarlo al chat para que los corrija. Así que iniciemos. I'm watching you. Lo estoy viendo todos. Trabajemos, trabajemos en eso. Luego compartimos. En el chat lo vamos a escribir. Si quieren que lo corrija, pónganlo en el chat para que lo corrija. Bye. Pero no es necesario, ¿ok? No es necesario. En el chat, I am playing tennis. I'm playing piano today with my sister. Gabriel, quítale la coma y la y with no lleva H intercalado al principio y le falta el componente B. I am playing the piano. Ok, teacher. Corríjalo. I am playing the piano today. Bueno. Póngalo así. I am playing the piano with my sister today. María is eating a sandwich. Yes, ¿está correcto, Jasmine? I am digging. Digging. Pero no está digging aquí, o si está digging. Dice, Carlos is not playing tennis at the moment. Ajá, está bien así. Yes. What are you digging? Daniel, what are you doing? ¿Qué estás excavando? ¿O dónde?
No, perdón, perdón. Quisiera proponer con, solamente se pone WHI. Para poner, dice, Con. sería web. Ahí lo puse. With. Ah, ok, gracias. Dice, I am dancing salsa. Dice, Nubia is ¿Está not bien así? studying. Nubia is not studying. Sí, Raquel. Vale. Studying, studying, ¿el qué, Celia? Studying biology, medicine, architecture, chemistry, geology, astronomy. Hay muchas opciones. Teacher, no sé si está bien así como lo escribí en el chat. Dice, I'm reading a very interesting novel. Sí, está bien eso, Francesca, thank you. Marian dice, Marian is not reading the book. Sí, está bien también. Carla is dancing. I'm playing soccer. I'm reading, okay, I'm driving my red car. I am driving my red car. I am playing dance. No. It is a, I am playing dance. Dance está malo. Otra cosa con lo que música o en algún lugar. We are receiving English class. Receiving. Okay, receiving. I'm playing piano today with my sister. See, I'm eating a hamburger. Ah, hamburger. Ay, le puse hamburguesa en español. What happened? Yes. ¿Estamos listos ya? Saul is buying vegetables. I am eating a, falta el artículo. I am eating a hamburger. No han usado go, ni shop, ni study. Bueno, solo sí. No han usado watch, tampoco dance, ni swim, ni run. Why? ¿Por qué? What happened? Dice aquí en el chat, I am driving now, Mario and Lisa, Gabriel, no. Recordemos que estamos trabajando con presente progresivo, que está pasando en este momento, y dice tomorrow, mañana, no. Elimine ese mañana y tiene que agregar el componente be, Mario and Lisa are, luego el verbo dance con ing, Mario and Lisa are dancing. Y luego cualquier otro complemento que no sea tomorrow, porque tomorrow ya sería futuro. I'm shopping with my daughter. Sí, está correcto. I am, look, I am drinking coffee. Ok, vamos a iniciar compartiendo con un voluntario o con voluntarios. Alguien que esté listo con los dos ejemplos, uno afirmativo y otro negativo. Yo. Ok, inicia, Rigoberto. Yes. I am eating pizza. Ok. Jason is not playing football.
Soccer, fútbol. Ajá. De fútbol americano. Yes. Okay. ¿Otro voluntario? Yo te cierro. Yes, easy. I'm playing piano. Juan are not playing soccer. Yes, continúe. Hola, Gabriel. Okay. ¿Alguien más? Another person. Okay. Sorry, guys. Voluntario, voluntario. Hello, hello, people. Okay, inicie. Thank you. I am not cooking. Cooking what? Fish, meat, beans, chicken. The pupusas. Okay. Aunque cooking no creo que se cocine las pupusas. Sí. The affirmative. Maria is eating sandwich. Is eating. Eating. Sí, ¿verdad? A sandwich. A sandwich. Yes. Muy bien, muy bien. Okay. Perfect. Thank you, Yasmin. Seguimos con los voluntarios. Dice, I'm not swimming at the moment. Sí. Mario and Lisa are dancing con ING. Gabriel, Mario and Lisa are dancing happily. ¿Sí, eh? Happily. Seguimos, voluntarios o elijo. Two choices. Dedocráticamente. All right. Yasmin, elija uno. Eso es democracia, usted elige. Ah, un compañero. Yes. Mucho poder. Elías. Okay. Elías. No está Elías. No recuerdo si hay una Ileana en los participantes. Él respondió, mira, ahí está. Ileana. Go. Hola. Usted, comparta sus ejemplos. Un ejemplo. I am the shopping with my daughter. Repítalo. I am shopping with my daughter. Ajá, ahí está. El que dijo, I am the shopping. Ajá, perdón. Ok. El siguiente ejemplo. El otro es negativo, it's not bad. Yes, negative. Sería no, María is no swimming. María is not swimming, yes.
María is not swimming. Muy bien, muy bien. All right, all right. Raquel, do you want to try? Okay. Es una negativa y la otra como afirmativa, ¿verdad? Yes. Entonces digo, she's studying English. Repítala. She is studying English. She is or she is. She is. Okay. She is. Está bien. Y si digo, she is not studying English. All right. All right. Thank you, Raquel. Vamos a ver, intentemos con René. René. Sí. I am watching the cell phone. Okay, I am watching the cell phone. I am not playing soccer. Okay, and I am not playing soccer. Muy bien, muy bien. Thank you, René. Cindy, Alicia, go. Cindy, are you there? Creo que no. Mauricio. Hola. Okay, Cindy, go. I will I well. I'm running with my friends. Repítalo. I'm running with my friends. Dijo, I am. Ajá. Okay, la siguiente. Son dos, Cindy, dos ejemplos. El siempre con el ING. Yes. Sería he's swimming with your parents. He's swimming with your parents. Okay, with his parents. Yes. Uh-huh. Okay, muy bien. Thank you, Cindy. Francesca. Tengo. Sí, teacher. Okay. ¿Las negativas o? Ambas. Vaya. Natalie is not running today. Running. Running. Yes. I am reading a very. Ay, es que esta palabra me cuesta. La de interesante. Interesting. Interesting. Novel. Sería novel o. Yes, novel, novel, yes. I am driving now. Okay, y la I otra am que driving. Y la otra que le puse es I am not swimming. Swimming. Ay, se me olvidó. I am not swimming at the moment. Okay, I am not swimming at the moment. All right, excellent. Thank you for that. Let me see. The teacher, I'm having problems with the signal. ¿Es su ejemplo o...? Porque está correcto. ¿Es su ejemplo o tiene problemas de internet? No sabemos. All right, all right. Let's see. Hazel. Hola. Yes. Comparte los ejemplos. I am walking in the park. I am walking in the park. Watching in the park. Okay. I am not
watching in the park. Ok. Aunque no especificó que estaba viendo. Like, I'm watching a movie in the park. I'm watching a TV show or a TV series. A documentary. Entre otros. All right. Lourdes Marisela, are you ready? No, okay. Valeria, Alicia. I am Tay Soda. Y la negativa es Mario is not playing tennis. Escuche mucho. Lea el segundo. Mario is not playing tennis. Yes. Yes, excellent. Mario is not playing tennis. Muy bien. Thank you. Thank you. Let me see. Jimena. Luisa is running. Y el negativo es Ana is not student. Studying. Student. Studying. 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 Yes, studying. A ver. Estoy en el Congreso y él dice, dice Lourdes. Ok, Lourdes. Sabía. All right, all right. ¿Alguien? ¿Quién falta? Daniel. Adelante. Okay, inicie. I am driving at my work. To my work. To my work. I am not asleep in the night. Okay. I am not sleeping in the night. Muy bien, muy bien. Reina Arely. Thank you, Daniel. Reina, are you there? ¿Está ahí, Reina? Creo que no. Okay, muy bien, muy bien. Guys, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna queja? Teacher, cuando se pone algún ejemplo para dos personas, siempre se usará el are. Por ejemplo, yo quería poner una que dice Juan y Carla are not dancing. Sí, con el are. Ese are. Sí. Siempre. Porque se refiere a dos personas, se refiere a ellos. ¿Y cómo decimos ellos en inglés? They are. Ajá, exactly. They are. Are. Entonces se requiere ahí usar are. Mauricio and Cindy. Mauricio y Cindy. Mauricio and Cindy are working. Are working. Okay. ¿Más preguntas? Ah, falta Ana, mire, se está escapando. Está escapando, mire, ya la enfermé. Hello, Ana. Hi. Pero no está. ¿Estoy? Yes. Inicia. Okay, in his note, puse my, he's not 18, no, no sé cómo. He's not, dígame otra vez. Espere, mejor, voy a decirle otra mejor. Okay. Puse, my brother is not studying.
Okay, studying. Studying. Y con I am se puse I am very studying o student. I am. I am very studying. No, no, lo Studying es último. la cosa. Studying. Studying. I am Studying. studying. I am very studying. No, no, ese very no va. Very no. Okay. Solo sería I am studying. Studying. Okay. Studying, ¿qué estudia? Todo eso. Pues. Science, math, biology, animals. No, okay. All right, it's fine. Now, people, more questions, más preguntas, dudas con respecto al ING o presente continuo. No. Hay que seguir practicando No, pero solamente. también proceda. Hay que seguir practicando. Practiquen mucho para que lo puedan manejar muy bien. Sí. Ok. Ahora, el día de mañana concluimos con el módulo número 1. El día de mañana, jueves, concluimos con el módulo número 1. Y les comentaba, creo que les comenté. Para el siguiente módulo, no. Aún hay fecha específica, pueda que sea dentro de una semana o 2 semanas. Yo espero que sea dentro de una semana para que sea más seguido el proceso y no hay que esperar 2 semanas o muchas más, 2 semanas, 3 semanas o 4 semanas, es demasiado tiempo de espera. Así que espero que sea solamente una semana y luego puedan reanudar el siguiente módulo. Yes. Ok. Sí. Y con respecto a la Entonces, plataforma, hay que seguir usted siempre avanzando. nos daría la clase. I'm sorry. Usted siempre nos daría el módulo 2 o sería otra persona. Realmente no sé. No sabría decirle si seré yo o no. Porque ya he tenido grupos anteriormente que los he seguido yo. Tuve uno que lo seguí hasta el módulo número 4, 1, 2, 3 y 4. Estuve medio año con ellos, medio año con ese grupo. Imagínense, buen tiempo con ellos. Y bueno, realmente no sé si van a cambiar o siguen conmigo. Pueda que cambie porque siempre rotan los maestros. Así que no sé. Sorry. Yes. Le quería decir algo. Si mañana me conecto tardecito cuando ya pasó lista es porque tengo reunión y vengo un poquito tarde. Pero Ajá. posible. Tal vez logro venir antes de que pase la lista, ¿verdad? Pero siempre me voy a conectar, eso es lo que Sí, yo quiero. está bien, entiendo, no hay problema. No hay problema. Les decía, con respecto a la plataforma, hay que concluir todo en este momento. Okay. Justo después de clases, en 2 minutos, deben completar todas las actividades de la 1 a la 5, incluyendo los dos exámenes que aparecen, uno en sección 3 y otro en sección número 5. Ok, perfectísimo. Ahora vamos a ver aquí. En la asistencia, ¿quiénes están para poder actualizarlo? ¿Y quiénes no están? Acá no está, sí está, no está Emily, tampoco está Brian Alberto, Emily. No está, y no está Suseli. Los demás sí están, todos. Perfecto. Está todo bien. People, hemos concluido. Gracias por estar acá este día. Thank you very much for joining. Ok, nos vemos el día de mañana a la misma hora. All right, cuídense mucho, descansen y pasen una feliz noche. Ok, people, a Buenas descansar. noches, Let's go, teacher. Good everybody. night. Thank you, teacher. Good night. Good night, Good night, everybody. teacher. Bye bye, bye bye. Take care. Cuídense, cuídense.